Bueno, ustedes están escuchando a nuestro siguiente invitado. Él divide su tiempo entre ser cantante de ópera, maestro de música y canto y artista popular. Es miembro activo de la Coral de la Florida Gran Ópera, dentro de la cual se destaca como tenor. Yo tuve la oportunidad, el placer de conocerlo hace unos cuantos años atrás en un evento privado. Y pues bueno, para mí es un gusto darle la bienvenida y por supuesto, pues hacerles a ustedes una invitación para un evento del cual yo voy a estar presente porque no me lo quiero perder. Quiero darle la bienvenida a Rolando Polo. Muchas gracias. Yo, bien, sentado. ¿Sentado? Qué bien, me alegra. No, para que no han tenido de castigo de pie. Te íbamos a sacar la silla, pero... Mi querido Broderick, yo creo que te quiere quitar el trabajo porque él se puso ahí a cantar cuando escuchó esa canción. Bueno, yo te y no le iba tan mal. Mira, te puedo dar una clasecita porque tú no estás tan lejos de... Creo que va a pasar como 6, 7 años más o menos. Bueno, no importa. Ah, por lo menos hay espacio. Tiene espacio la caja torácica, ¿no? Es importante. Bueno, Rolando Polo, él nació en La Habana, Cuba. Vivió allí unos cuantos años, no voy a decir cuántos para que no comencemos a sacar cuentas, porque este programa no se puede decir. Si estuviese Agustina Costa aquí, no se puede hablar de edad. No, porque imagínate, él lo comenzó en pañales. Yo de números no sé nada. Ah, tú tampoco. No. Son iguales, qué lástima que Agustina esté aquí. Bueno, tú naciste en, Rolando, naciste en La Habana, y me dices que de La Habana te fuiste para Georgia. ¿Qué hace un cubano de La Habana a Georgia? Eso mismo me decía yo cuando salí de Cuba y llegué allí. ¿Por qué no llegar a Miami? ¿Yo qué hago aquí? Con este idioma que rompe lengua, que yo no entiendo nada. No, yo me pasé alrededor de 2 años y medio estudiando inglés primero. Uh-huh. Y eso me sirvió muchísimo cuando llegué allí. Bueno, aprender el idioma aquí en los Estados Unidos, en un estado donde pocas personas hablan el español, es mucho más fácil. Sí. Los primeros meses en el país, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo viví en New Jersey, entre New Jersey y Nueva York. Y pues obviamente no tienes otra opción, porque todo, y mucho más en aquellos años, ¿no? En el 90 cuando llegué yo, pues los latinos eran, la comunidad era obviamente mucho más pequeña. Y cuando llegué aquí al sur de la Florida, pues me puse floja, porque todo el mundo hablaba español. Sí, así me pasó, pero bueno, allí sí me tuve que... No me quedó otro remedio que hablar, ¿no? Claro. ¿Desde qué edad comienza esta pasión por esta música? Bueno, siempre desde niño. Yo recuerdo de niño, yo me escondía porque me daba pena que me vieran cantando. ¿En serio? Entonces, ¿pero te gustaba este tipo de música o sí, cualquier canción la cantabas? Me gustaba mucho la música española primero, la okay, popla. Mira qué interesante. Y entonces, porque al frente de mi casa se practicaba mucho bailes españoles, y uh-huh, siempre estaban cantando y... Así, todo era como andaluz, ¿no? Entonces, ¿Isabel Pantoja? No, yo era mi niño, no conocí a Isabel Pantoja, conocí a Lola Flor. Eso fue antes. Muchísimo. Ya le saqué el título, ¿no? Más o menos. ¿Y los estudios? ¿Los estudios? ¿De dónde vienen? Los estudios, bueno, yo empecé estudiando piano local, que me daban tomé clases de piano. Con una maestra de barrio. Uh-huh. Y sí, siempre me seguí con la teoría, eso fue oye y tal, pero lo que más me gustó era cantar. Entonces yo me escondía en el edificio, uh-huh, de al lado de mi casa, que eran 2 plantas, en la última, me escondí entre los tanques de agua y allí cantaba. Todo el mundo me veía, me sentía cantar, pero nadie me veía. Pero nadie sabía de dónde venía esa voz. ¿Y qué te decían? ¿O qué decían de esa voz que escuchaban por esos tanques? Primero decían, ¿y quién está cantando? ¿Qué ya disco? ¿Quién puso este disco? ¿O ese tape? No sé, en aquel entonces que existían cassettes, en Cuba, no sé, en aquella época existía cassette, pero no en mi casa. En tu casa no había nada de eso. Pero es que no le gustaba la música, porque me la estás poniendo como que era que lo hacías todo escondido. Yo me gustaba, pero me daba pena. En tu casa. En mi casa tampoco, no, en mi casa no, nadie quería ni que yo cantara ópera, imagínate. Pero ya a los 15 años ya tú comenzaste como protagónico del clásico Romeo y Julieta, sí, que fue producido en tu escuela. O sea, sí, que ya a los 15 años ya los que te conocían, y me imagino que tu familia pues comenzó a ver ese amor años, por las artes, sí, ¿no? Sí, ya cuando uno tiene 15 años pues muestra más lo que le gusta. Claro. Y a mí me gustaba el teatro también, y entré a tomar clases de
Y en una de las audiciones, pues yo fui Romeo. Ya. ¿Y en qué momento te das cuenta que puedes, que eres tenor? Me doy cuenta allí mismo, tomando clases de teatro, te hacen proyectar la voz. Claro. Y entonces me decían, tienes que bajar un poco la voz, es demasiado fuerte. Y tú decías, no, yo puedo. No, yo puedo. Entonces me pusieron a cantar. Claro. Y entonces ahí me di cuenta de, ¿no? ¿Te pusieron de Romeo cantante? No, pero me pusieron a cantar cosas de musical, de musical, de Broadway. ¿Y ópera has hecho? Ópera he hecho la Traviata, no con Florida Grana, pero sí con una compañía que existió aquí que se llamaba Opera Studio USA. Hicimos ópera, hicimos zarzuela. ¿Qué te gusta más, la zarzuela o la ópera? Las dos. Las dos. Vamos a escuchar un poco de Rolando Polo, nuestro invitado de esta tarde aquí en Cada Tarde. Y los quiero invitar, después de que escuchemos esta canción maravillosa que me encanta, un evento que va a tener este fin de semana. Te lo he dicho, sentido se inunda con tu imagen, transformándolo todo en un hechizo. ¿Por qué he tardado tanto en confesarlo? Tiempo se ha esfumado en la distancia, el pasar silencioso de los años han hecho de mi olvido mi añoranza. Rolando, ¿tú estás casado? Divorciado. Divorciado. Broderick me está mirando como que qué chismosa esta mujer. No, tú vas a ver porque yo le voy a preguntar. Cosa. Broderick. Bueno, no, le pregunté. En realidad la pregunta fue si estabas, tenías pareja, pero bueno, no quería ser. De verdad que la pregunta es. No, en realidad la pregunta es si tenías pareja. No, no me interesa saber si estás casado o no. Pero te pregunto porque eso es una. Cantar de esta manera, esa música tan hermosa. Cualquiera mujer se enamora, ¿sí? Bueno, ¿te ha funcionado este talento? Sí, esa es la idea también, ¿no? Enamorar al público, claro, directamente. Claro. Y la canción es como una confesión, ¿no? Puede ser. Hace como no quiere perder el tiempo antes, claro, de decirte lo que siento, ¿no? Es verdad. Bueno, Rolando Polo va a tener un concierto donde va a estar estrenando uno de sus nuevos temas que lo vamos a escuchar a continuación mientras lo prepara nuestro querido Julio César. Ah, es este que estamos escuchando. Se llama Me Gusta Tanto. Vamos a escucharlo. Si estoy a tiempo, quiero que te enteres que mis ojos se pierden en tus ojos y mi mundo solo es. Flejan tus antojos y anhelo solamente contemplarte y abrazarte y cubrirte con mis besos. Ven tan suavemente a acariciarte y sentir tu belleza con mi cuerpo. Me Gustas Tanto es el título de esta canción que está preciosa, Broderick. Bien, gracias. No es tuya. Es de mi querido invitado aquí, por Rolando. Canción, sino por lo de Me Gustas Tanto. Dicen que sí. Mira, no, que me parece interesante cuando se tiene confianza en el instrumento. Fíjate que la música está muy, muy rayada. Muy tenue. Y se confía en el instrumento, ¿no? El instrumento de solista que me encanta. Entonces ahí. Por eso me gustó la canción. La canción es romántica, a mí me gusta mucho la parte romántica.